No, la misma, no, la No, es misma. la misma, no me suelta. Ah, ok. Ajá, vaya, lo que le iba a decir yo a él de que ayer yo le venía ¿Cuántos? diciendo a un ¿Cuántos? taxista, va, de que mis Mira. amigos en Cancún, o sea, mis amigos en Cancún, mis amigos del Salvador quieren venir en diciembre aquí a Cancún, va. ¿Cuántos Pero son? ¿Cuántos son? son Muchos amigos. como 20, creo, Como algo así, 20. como 20. Entonces, dice ellos que quieren venir y yo aquí les ando supervisando a ver qué, o sea, qué les puedo recomendar yo a ellos, va. Ajá. Vaya, mire, mire, para que lo vea. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pero aquí de Cancún, pero tiene razón. O sea, ¿tiene no, razón? Pero de Cancún se llega para acá. Pero es que nosotros el destino de Honduras era Cancún, pero dijimos, vamos allá a los cenotes. Imagina que, mira, aunque no me creas, mira, este es el canal donde nosotros estamos. Mira, sí, tiene sí. 1.300.000 personas. Imagínense que si ustedes nos dan un descuento, van a decir, qué original, esa persona. Yo tengo que ir al cenote el cristalino, sí, van a decir. Igual mis amigos, ¿qué van a decir? O sea, yo lo que voy a decir, miren, me trataron bien. Pues sí, pero vos 20 amigos, nosotros tenemos 1.300.000, sí, hija. Sí, pero, ay, mejor ni digo nada. Mira, sí, pero... esta que está aquí también es otra modelo, sí. Que es supermodelo. Es una modelo del Salvador, hija, ¿no? Sí. Es una modelo, esta es una modelo allá, que mire cuántos seguidores tiene solo en Instagram. Sí, 174.000. Sí. Ay, no es. Y mire, yo, verdad, que voy entrando en los modelos de los hombres. De los influencers, decimos. Sí, sí, sí. Vaya, solo tomamos una foto y aquí lo recomendamos. Sí. No, hombre, creo que sí, sería más turismo para ustedes. Sí. Mira, y eso que no le he contado, tengo un amigo que es modelo y musculoso. Entonces no podemos hacer ningún tipo de descuento. De hecho, si usted modelo, dice, si usted es un cliente de personas, si ustedes entran, ya cerramos, ya no podemos meter a más personas, porque ya con ustedes se cierran. 15, 20 tenemos un límite de cupos que se tiene que respetar. ¿Cuánto es el límite ahorita? Ahorita el límite es de 200. Ah, ¿qué? Sí, que está lleno ahí. Está lleno. Son tres áreas. Son tres áreas. Se puede. Ah, o sea, okay. Que no cabe el millón de amigos de nosotros. Sí, no. De nada sirve entonces que venga. Entonces, digamos que toda la publicidad que dimos ya es puro Fais. Ah. No, pero está bueno. Todo depende, ahí está bonito. Pues vamos a ir. Yo le voy a decir algo. Vamos a ir. Si nos gusta, lo vamos a recomendar. Aunque creo que sí me va a gustar, porque los ya les creíste. ¿Cuánto metros tiene el salto? El salto es de aproximadamente entre 5 a 8. Y mire, tiene descuento para personas de tercera edad que andan más para allá que para acá. No tienen descuento. Si presenta su identificación del INAPAN, ¿Linapan? No, ella harina de pan fue y compró en la mañana. Ahora la mañana. No, vaya, somos 8 ustedes. Hágame el presupuesto, pero 8 de un solo, vean. Dígame cuánto. Por 8, 1.600. Uy, Dios mío. Oíla, 1.600. Imagínese que ya le dije. Cabal, dijo usted que lo de ahora de allá no le va a alcanzar ni para hoy. Vaya a ver si pague, por favor, cuerpo mate, ahí rápido. Mi con sáqueselo. No sé qué. Mire, usted, muchacho, ahí él lo va a pagar. Mi caballero siempre paga. Sí. Sáquese mi con, pues, hija. Aquí no se quema mi con. No, la verdad. En el país de nosotros, ya nuestro presidente ya puede pagar. Vaya, pague, pues, usted que es la pistuda, ve. Sí, sí. ¿A quién le puedo pagar? Aquí se hace el cobro. Pero primero les tengo que hacer la temperatura, el nombre. Ah, yo ando caliente. Ah, con este clima, ¿cómo vamos a estar frío usted? No, de 40 para arriba le vamos a salir. Yo soy bien frío, usted bien sabe. Pero como una pieza que pasaron más. Ah, ok. Solo pongan. Julio, hable algo, papá, y dormido viene, ¿o qué onda? Oiga, pues, oiga, nana. Los dos que estaban peleando allí aquí no hablan nada. Yo estaba hablando. No. Por allá tiene penote. Se parece a la que se llama la. Eso se llama. Ah, sí, estos creo que son los cuatro. Empecemos con la calentura. Démosle, empecemos. La Bessie anda más. Ella es la más caliente. Ella al tope. Voy a poner a aquí este lado. Jessie. Es que no puedo hablar cuando él está hablando porque se escucha feo. No, oiga, no dije que no lo había hablado usted. Yo lo odio, no estaba con el amigo. Lo que pasa es que... ¿Por qué no me jode vos también, pues? Tiempo para hablar. Ah, vos metete, men, que te valga riata. Aquí no trata de buscar tiempo, banano. Si no, con todos estos que hablan mucho, hay como... Ah, gracias, propina. Ah, vale. Este chico con una pulsera de colores, imagínense. Pero por lo menos aquí son tres cenotes. Aquel día cuando fuimos al otro, era un solo cenote y lo mismo tiene toda la valía de la entrada. Aquí es donde conociste a tu amor de tu vida, Tom. Es cierto. Tal vez es así, tenga más gracias.
Sí, imagina todas las actividades que vayamos y que andemos coleccionando brazaletas y llegar hasta aquí. Ajá. Vaya a cero bebidas alcohólicas, dice. Gracias. Temperatura. ¿Cuánto ando de caliente? 36.8. Ah, no, igual que no. Todo. Tío Johnny. Johnny. Tío Johnny. Johnny. Y así Johnny le pusieron. Es que así me llamo yo. Johnny. Johnny. No hay más ni mire. ¿Y la Laia vino, pa? No sé. 2, 4, 6, 7. Y mire, y calimos 9, no, somos 9. Falta la Laia, no. Ah, no, es que no, son otros los que estaban. Ah, yo pensé que la lista solo a nosotros. Vaya, brazaletes. No muy apretado, por favor, que me estanca la sangre. Muchas gracias. Sí, me gusta. Sí, hija, una vez me lo pusieron y después andaba, le hacía así. Y ya nada, sí. Me aburrían todo el día andar así. ¿Y qué incluyen salvavidas? Sí, también. Es obligatorio. Ah, obligatorio. Es obligatorio. No, pero sí, yo voy a llevar uno porque cuando andamos nadando y grabando, o sea, es muy incómodo andar con una mano nomás. En cambio, el salvavidas ya anda uno flotando y todo. O sea, que cuando anda salvavidas, solo anda el teléfono con las dos manos y flotando. Y flotando, cabal. Si me tomo una foto, y aquí ya va incluido también. Ah, aquí está la. ¿Será que todos los cenotes? Sí, no. Sí. No sé, dice baños. Matrícula. Salvavidas, life. Sí son. Este es uno, creo que él es el otro y aquel chiquito es el otro. Ah, cierto. Este es el grande que dijeron, este es el mediano y aquel entonces, es el nosotros, pequeño. ¿Dónde estamos aquí ahorita? Estamos aquí. Wow, como una maqueta, wow, ves si. Es una maqueta. Entonces vamos a bajar aquí. ¿Sabes qué deberíamos ir a hacer una de 4K? Ah, cierto. Pero para qué. Pongo para eso, yo una vez hice una. Es que, pero una maqueta del 4K de toda la sede. De toda la sede. Oh. De todo lo que es el terreno, todo. Todo, no, pero más que todo la calle, el frente va, la casa de las bichas por allá. Por ejemplo, y la de la... Hasta llegar a los chorros. A la cascada, a la presa. Ah, qué bonito. Este. Y ponerla allá en la vitrina. No cabe. O ajá, o bueno, así más. No cabe. Es que también tiene que estar el espacio. Ya te quito, vamos a bajar aquí. Pueden ir a este y a ese. Ajá, vamos a bajar allá en la entrada. Recto vamos a llegar al más grande, que es el más grande. Y para saltar quizás no, aquel se ve que es para saltar, los lares. Aquí tiene la piedra, pues. Uh-huh. Mira, aquí se supone que este es un puente que está aquí. Que conecte ya los dos. Que vamos a caminar para el otro cenote. Del otro cenote, vamos a rodear allá como una esquina. Y aquel es el único que está más escondido. Es que pero chiquitillo. Ah, chiquitillo. Entonces, este es un cenote. Sí. Este es uno, aquel es otro, largo. Y aquel es el largo, ya. Es que Nayeli. Es que Nayeli, así mira. Aquí un mini bosque, ve. Nayeli, así mira, así. Te voy a explicar rápido. Ya lo entendí, ya. Este es un cenote, aquel otro cenote. Va, ¿entendiste? Y yo soy tu huepote. Yo pensé que iba a ser yo soy tu. Solo porque soy sobrino de la Gladys y me quedo. ¿Dónde te equivocas? Cabal, su cero grande. ¿Te equivocaste? Era así, ve. ¡Chalecos! No, a ver. Es que duele mucho el estómago. No sé por qué. Hueva, va a conocer un cenote. Tiene agua. No, a mí. No, yo no. Yo ahorita no ando ganando orina. Eso es de cuidarlos. Los esos porque son bien bonitos, son aguas, los cenotes, son como bien... No, yo ahorita no tengo ganas, menos pues. ¿Y cuando te llega el helado? Ah, no sé. Clasificación. No, ¿qué? Purificación. No, que acuchillaban a la gente y la traban ahí. Sacrificio. Ah, sacrificio. Eso. Obligatorio, previa ducha, no sé qué. Ah, eso. Es que iba a leer lo demás y está en inglés. Cenote cristalino, dice. Hey. No, la verdad, a mí los cenotes sí me gustan desde que los conocí. Cuando venimos con ellos, con la primera vez que vinimos. Es que el niño de verdad es que sí me gusta. Yo también. La primera vez que vinimos a Cancún, creo que no fuimos a cenotes.
A Cancún, sí, fue la vez que más. No, ustedes no. Pero cuando venimos ya con la plaga, que algunos no se acuerdan que fue las veces que más. Sí, anduvimos es que, de uno tras otro. Es que en video solo la vez que conociste a Tom es la única vez que hemos venido acá, ¿verdad? Ahorita. Aquí, a esta área. A Cancún. A Cancún, Cancún. Y no, es que, ay, Dios, es que fuimos acuerdo. A varios ese es que día. Esa vez. Pero aquí, Ana, en esta parte de aquí. Esa vez también fuimos a una hacienda donde estábamos. Ajá, donde nosotros. Hay un montón y había uno, ¿te acuerdas que había unos nachos tan ricos? Ajá. Ajá, con... Que pedimos 1200 de comida. Ajá. De todo. Porque ya iba incluido ahí. Ajá. La... Iba incluido. Ajá, la... Ajá, pero esos cenotes sí estaban bonitos porque y... desde afuera tomaba usted las fotos. Después fuimos a otros dos cenotes donde... Donde había para andar en moto, también había como podía ver los animales. También fuimos una vez donde había como una tipo cueva abajo. Pero que había una casa como no casa, sino que como era que era un museo, no museo. Era abandonado, se miraba todo lo que había. Que fuimos y había una señora estaba vendiendo ahí. Ajá. De que miraba como y que empezó a llover, ¿verdad? Artesanía. A mí no me gustó, ahí sí me gustó. Vaya, ese fue cuando, y el otro que fuimos cuando... Ah, pero en ese fue que empezamos a saltar con la Londra. Ajá, y no quiso. Empezó a hacer su show y que... Ah, cierto. Yo creo que ese fue el otro también. No, hija, estaba como de allá del paro de la... No, estaba como allá del lago. No, en este. Pero sí se parece. Ah, pero no está tan grande. Cama, pero y el que fuimos que dijo la Londra que es donde una muchacha se tiró desde arriba del cenote para abajo. Sí, pero es que hay un montón de cenotes y... Se parecía. No, pero no se acuerda que fuimos a ese. No fuimos a ese. Yo creo que este es el cenotito. Que hasta nos enseñó el video. No, este es el cenotote. Ese es el grande, entonces. Pero están bien. Ah, ya está el cero. Ese es el cenotito. Ese es el pequeño. Vaya, aquí está. Sí. ¿Y dónde fue a tirarse? Ah, no, pero está largo. Está lejos por allá. Pero bueno, aquí tal vez consigue uno de la vez. Un mexicano, un gringo. Ya a tiempo, Betty. ¿Cuánto más quieres esperar? 2 años todavía. ¿Dos años soltera o 2 años más? No, 2 años soltera. Pero está bien bonito. Sí. Y en cambio allá donde nosotros anduvimos era bien relajado solo nosotros. Hay comida también. Sí. Entonces está grande. Pero no está era tan alto, ya largo. Vio. Ya vio, no está así alto. Así como el de allá, de donde consiguen a Tom la vez, creo yo. Ajá. Sí. Pero está más grande que él. Estaba más grande donde estaba el gringo. Sí, está y sí está grande. Bien está lleno. Está más alto, estaba. Sí, está muy lleno también, cabrón. Y así... Pues, era que hay de evolución. Y nosotros venimos. Preguntemos. Total, no creo, porque... Ah, bueno, que allá también nos habían puesto tickets de estos, ¿va? No, cuando... sí. Bueno. Pero como no nos hemos mojado todavía. Vamos a preguntar. Es que no está tan tranquilo. Un momento de brillar. ¿El qué? Preguntarse de evolución. Sí. O sea, de ya no. Y apretón que ya está ahí arriba. Sí. ¿En dólares cuánto le salió por todo, digamos? $80 por 10 dólares por persona. Bueno, no, hombre, y mira. 10, 20, 30, 40, 70, 80. Es de preguntar, o sea, es de preguntar, pues sí. Es que para conocer diferente, pero... Está muy lleno y para grabar así como nosotros es como que... No, eso no, pues, pero es que está muy como... Así muy... Ajá, muy topado. Todo. Cambio que él estaba más abierto. Ajá, lo que le digo. Más alto. Había... Ajá. Bueno, entonces regresamos con otro video, ¿va? Sí. Porque sí. Van 14.